Bienvenidos a un nuevo semestre. Probablemente no todos ustedes estén tan emocionados y simplemente estén pensando en todas las tareas, proyectos y exámenes que tendrán en los próximos meses. Sin embargo, también les tengo una muy buena noticia y es que el día de hoy les compartiré 5 tips esenciales para el regreso a clases. Y pues vean este video como una guía de mi pasado en el que abordaremos temas que van desde cómo lidiar con el estrés de estar haciendo mil cosas, cómo lidiar con personas difíciles, sobre todo para los trabajos en equipo, y cómo seguir disfrutando de la universidad, la preparatoria, en lo que sea que estén, sin morir en el intento. Así que sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy, que va a estar increíblemente divertido, pues porque además de darles los tips, les voy a decir el por qué les estoy dando estos tips y lo que hay detrás de esto para que ustedes entiendan mejor por qué se los estoy diciendo. Y pues sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y como probablemente ustedes saben, yo hago videos sobre todo relacionados con vida universitaria, productividad, finanzas, ya que es lo que estudio, etcétera. Y pues la primera enseñanza de este video es que el primer mes determina muchísimas cosas. Si algo aprendí, sobre todo el semestre pasado, es que sí o sí te tiene que ir bien en el primer mes o en el primer parcial, como ustedes lo vean. La realidad es que el semestre pasado yo llevé clases demasiado complicadas, ya era mi octavo semestre, pues obviamente las clases son más difíciles. Sin embargo, esto va más relacionado con una sola clase. La realidad es que el primer mes yo no estaba entendiendo absolutamente nada de esa clase. Era la clase de derivados. La verdad es que creo que el profesor no la estaba dando de la mejor manera, pero pues no me voy a meter en esto, me voy a meter en mis acciones. Entonces la verdad es que yo no le entendía nada, el maestro iba demasiado rápido, pero yo confiaba en que tarde o temprano le iba a entender y que tal vez si el primer tema no lo entendía, pues el segundo sí lo iba a entender y con eso iba a poder explicar el primer tema. Claramente las cosas no sucedieron así. Lo único que me pasó fue que conforme avanzábamos más en la clase y conforme pasaba más el tiempo, más complicado se me hacía y absolutamente tenía menos idea de lo que estaba pasando en esa clase. Jimena ingenua, porque pues yo siempre la he entendido a la mayoría de mis clases, yo pensaba de que ok, tal vez con una repasada rápido, con ver un video de YouTube, pues le voy a entender. Y pues lo que pasó aquí es que el tiempo siguió pasando y ya hasta que estaba justamente terminando el segundo parcial, en mi universidad se califica con 3 parciales, siendo el último el que más vale. Y la verdad es que todavía tenía oportunidad de pasar esa clase. Sin embargo, yo tenía la esperanza de entenderle a todo con una semana de estudio. Claramente las cosas no pasaron así, claramente no pude aprendérmelo de todo un semestre en una semana porque pues además tenía otros exámenes, no podía solo preocuparme por esa materia. Y pues lamentablemente aprendí a la mala que tienes que entenderle a las cosas sí o sí desde el primer mes. Y generalmente si te va bien el primer mes, los otros 2 meses o parciales te va a ir mejor. Por lo tanto, resumiendo, lo que les quiero decir aquí es que si no le entiendes a algo el primer mes, no tengas la esperanza de que el siguiente mes podrás entender los siguientes temas. Y esto pues claramente pueden verlo, que lo digo por experiencia. Pues generalmente las clases y los temas están ordenados para seguir un ritmo y van incrementando su dificultad conforme pasa el tiempo. Y generalmente, bueno, al menos así me pasa a mí, en la mayoría de mis clases lo que ves el primer mes es la base de todo lo que vas a aprender a lo largo del semestre. Y si no tienes esta base sólida, pues es más fácil caer, tal como yo caí. Por lo tanto, mi consejo aquí sería sobre todo relacionado a que pongas demasiada atención a tus clases, sobre todo el primer mes, y en caso de que tú no entiendas algo, ve la forma de entenderlo antes de que tengas más temas sin entender. Ahora, en caso de que tú también te encuentres en la situación de que no le entiendes para nada al maestro que te está dando la clase, la realidad es que hoy en día hay muchísimos recursos para aprender. Está desde YouTube hasta sitios más especializados, como estos que les voy a poner aquí. Y la verdad es que son herramientas maravillosas, inclusive son aplicaciones en las que puedes encontrar información infinita. Inclusive a veces yo he usado muchísimo ChatGPT, de que tengo una duda que digo, ok, no sé si esto ya lo explicaron o simplemente no entiendo cómo lo explicaron, y lo pongo ahí y ChatGPT ya me da una manera sencilla de entenderlo. Ahora también no confíen 100% en ChatGPT, vean, o sea, de que con otro recurso que la información es real, porque muchas veces se equivoca. Y pues dicho esto, vamos al segundo tip, que va relacionado a trabajar en equipo con personas difíciles. Creo que uno de los problemas que sí o sí todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida universitaria o de nuestra vida académica es el hecho de trabajar en equipo. Sinceramente, aquí depende de preferencias personales. Yo soy una persona a la que le gusta más trabajar de forma individual porque me gusta hacer más las cosas a mi modo. Sin embargo, obviamente la vida no es así
ya cuando estemos pues obviamente en empresas y estemos trabajando en nuestra vida profesional, vamos a tener que trabajar en equipo sí o sí. Por lo tanto, hay que aprender a hacerlo. Y generalmente cuando trabajas en equipo hay dos opciones. O te toca un equipo increíble en el que todos aportan, todos trabajan, el ambiente es súper relax, de que todos se entienden. O la otra opción, te toca un equipo extremadamente desastroso en el que a nadie le importa, en el que pues nadie te ayuda o en el que simplemente el ambiente se siente muy pesado, son personas bastante complicadas de entender, etc. También aquí un punto importante es que hay que ver también nuestras propias acciones y no solo juzgar. Sin embargo, después de 9 semestres les puedo dar algunos tips que creo que les van a salvar la vida para estas ocasiones. Ahora aquí también nos dividiremos en 2 casos. El primer caso, cuando tú puedes elegir a tu propio equipo, y el caso número 2, en el que te toca con personas aleatorias, con personas que no conoces o simplemente el maestro pues decide hacer el equipo por sí mismo. Aquí mi consejo más grande es que jamás hagas equipo con amigos que sabes que no trabajan o a los que simplemente no les interesa. Y yo sé, esto suena muy obvio, pero creo que todos hemos estado en una de esas situaciones en las que tenemos un gran amigo, es muy buena persona, pero en el ámbito académico se transforma completamente. Y pues tenemos esta discusión en nuestra cabeza de, o sea, me cae muy bien, es mi amigo y no quiero pues como que dejarlo solo. Pero al mismo tiempo estás pensando en que te va a tocar hacer todo el trabajo a ti. Y aquí lo mejor que les puedo recomendar es que sepan separar la amistad de pues lo académico, por así decirlo. Ahora, el caso número 2, te toca con personas aleatorias, con personas que no conoces o simplemente tú no tienes posibilidad de formar tu propio equipo. En este caso también creo que es una moneda al aire porque me ha tocado con equipos bastante buenos de forma aleatoria, pero también me ha tocado con equipos extremadamente malos, extremadamente problemáticos. Entonces, nuestros tips estarán obviamente guiados hacia el caso número 2, que espero que jamás te toque. Pero si te toca, pues ya sabes qué hacer. La regla número 1 y la más importante es que lleves la fiesta en paz, como decimos en México. O trata de mantener las cosas tranquilas, por si no entienden pues esta referencia. Lo peor que puedes hacer con personas difíciles es decirles que son difíciles, porque entonces ahí las cosas se te van a complicar. Trata de mantener la calma, escucha sus ideas y trata de darles por su lado. También aquí no te estoy diciendo que hagas absolutamente todo lo que ellos quieren, no, porque pues se trata de un trabajo en equipo, se trata justamente de intercambiar ideas. Pero trata de que al momento de tú sugerirles esas ideas no se vea como que lo estás imponiendo. Esto es lo peor que puedes hacer. Créeme, tú vas a salir muy perjudicado, tal como a mí me pasó el semestre pasado. Trata de demostrar que valoras la opinión de tu equipo al mismo tiempo que tú das la tuya y que pues obviamente si tú estás valorando su opinión, pues ellos también tendrían que valorar tu opinión. Así es como las cosas funcionan. Y aquí lo que les puedo decir por experiencia es que a mí justamente el semestre pasado me tocó trabajar con el peor equipo que he trabajado en toda mi vida y lamentablemente este equipo estaba hecho para todo el semestre. Las tareas, los exámenes y todos los proyectos se hacían con este equipo. Lamentablemente yo no seguí mi instinto de siempre mantener las cosas en paz y me puse al tú por tú con una persona. Pues al final de cuentas esa persona terminó vengándose poniendo que prácticamente no hice absolutamente nada cuando en la plataforma estaba que yo sí había hecho cambios en el documento y de hecho hice hasta más de lo que me tocaba, pero en fin. Esa persona pues se vengó diciendo que pues yo no había hecho nada y claramente el profesor pues le creyó a esa persona, lamentablemente. Al final de cuentas, para no hacerles la historia larga, básicamente yo le dije al profesor de que yo no podía trabajar con ese equipo otra vez porque obviamente estaba la posibilidad, que era bastante grande, de que otra vez me fuera a perjudicar en el siguiente mes, en la siguiente calificación. Y pues yo no podía darme ese lujo. Mi calificación pasó de ser un 98 a ser un 60. O sea, estaba básicamente reprobando por esta persona. El profesor me dijo de que, ¿sabes qué? No te puedes cambiar a otro equipo a menos que alguien se vaya a tu equipo. Obviamente nadie se quiso ir a mi equipo. Y terminé haciendo todo el trabajo yo sola. Todo el trabajo que deberían de estar haciendo en realidad, 4 personas lo terminé haciendo yo solita. Y al final de cuentas pasé en la materia. Dicho esto, ahora sí vamos al tercer punto. La clave de todo es la organización. Ahora, probablemente esto se los he dicho en mis miles de videos, si lo vean como algo que no es tan importante o que no necesita ningún sistema para evitar olvidar las cosas, porque simplemente su memoria funciona de una manera excelente. Pues la Jimena del pasado también creía eso. Yo era una de las personas a las que no se le olvidaba absolutamente nada, ni una fecha de entrega, ni una tarea, y generalmente siempre tenía las cosas aquí. Sin embargo, las cosas cambiaron y aprendí a la mala que a veces podemos estar muy distraídos y nuestra memoria nos puede fallar.
Y esto me pasó lamentablemente en el peor momento, en exámenes finales. Lo que pasó es que el día antes, me acuerdo que era un miércoles, mis amigos dijeron, oye Jimena, pues vamos al cine. Y yo dije, ah, pues sí, o sea, no tengo nada que hacer, mañana no tengo examen, de que todos mis exámenes son la siguiente semana. Y sí, me fui al cine, me divertí muchísimo, regresé aproximadamente como a las 11 de la noche a mi dormitorio, porque yo vivo en las residencias de la universidad. Y en eso, que veo que alguien me pregunta sobre un tema del examen de microeconomía. Y dije, ¿por qué me está preguntando esta persona desde una semana antes? Entonces dije, oye, ¿sabes cuándo es el examen? Y en eso veo el mensaje y dice, mañana. Obviamente ahí se me cayó el mundo porque ya eran como las 2 de la mañana. Era la materia más difícil de mi primer semestre. Y pues yo no había estudiado absolutamente nada. Yo ni siquiera había abierto el libro porque mi examen iba a ser en una semana. Sin embargo, yo preferí dormir y yo soy una persona que no funciona bien en la noche, o sea, no me concentro, yo funciono mejor en la mañana. Entonces lo que hice fue poner mi alarma en la mañana, aparte 2 horas de mi tiempo para estudiar. En esas 2 horas estudié de una manera súper intensa, créanme, jamás me he visto tan concentrada estudiando todos los temas del semestre. Y pues me fui a presentar mi examen. Obviamente no me sentía segura, o sea, no sabía cómo me iba a ir, no sabía si iba a estar muy complicado. Y pues para no hacerles la historia larga, a final de cuentas sí pasé el examen. La verdad es que me hubiera podido ir mucho mejor, pero pues no reprobé. Saqué como 85 de calificación en ese examen. Pero pues yo era una persona que traía más de 90 en esa materia. Era una de mis materias justamente favoritas. Y créanme que lo único que me salvó de reprobar esa materia fue que siempre estaba poniendo atención. Siempre puse atención, siempre hice todas las actividades porque pues era una materia que me gustaba. Si no, yo no sé qué hubiera pasado. Mi moraleja o lo que yo aprendí de esto es que nuestra memoria nos puede fallar. Por lo tanto, a partir de ese momento yo anoto absolutamente todo. Mejoré mucho mi uso de Google Calendar y de Google Task, que son las dos aplicaciones que yo uso básicamente para organizar mi vida, en conjunto con Notion, pero estas dos son más importantes sobre todo para este tipo de cosas, de que tareas, exámenes, proyectos, clases, etcétera, todo lo organizo aquí, porque lo puedo ver en una misma pantalla, ambas cosas. Ahora también no los voy a obligar a usar un método digital si ustedes son más de, me gusta más escribirlo yo en una agenda. La verdad es que también se vale, yo era así antes. Dicho esto, vamos al cuarto punto. Crea un espacio inspirador para estudiar. La verdad es que este es uno de los mejores tips que les puedo dar y hay varias razones. Crear un espacio que me inspire para estudiar es algo que me ha ayudado bastante a motivarme y a ser más productiva. Es importante que tengas un espacio dedicado para cumplir tus tareas y que relaciones este espacio con aprendizaje. La realidad es que lo pueden hacer con poco presupuesto, de hecho yo lo hice con poco presupuesto. Todas estas luces que ustedes ven pues atrás, literalmente las compré en Shein y en Amazon y no me costaron más de 200 pesos mexicanos. Yo si hago algo en mi cama voy a tardar 3 veces más en completarlo, y si lo hago en mi escritorio va a ser muchísimo más rápido, más eficiente y voy a absorber más información. Es por eso la importancia de tener un espacio dedicado. Y ahora probablemente se estén preguntando, ok Jimena, pero ¿cómo puedo crear mi propio espacio inspirador? Y a continuación van los tips. Número 1, selecciona la ubicación adecuada. Elige un lugar tranquilo y alejado de distracciones. Puede ser tu habitación, una esquina tranquila o incluso un rincón de tu sala de estar. Número 2, organización y orden. Manténlo limpio. Aquí puedes utilizar organizadores, estantes, cajoneras, vasitos para poner tus lápices. Ahora sí que depende de tu creatividad. Tercero, iluminación apropiada. La iluminación juega un papel fundamental, desde para ayudarte a leer cuando estás estudiando de noche, sobre todo pues este tipo de lámparas como esta que está aquí me ayuda bastante, porque además tiene 3 modos, uno de luz como LED, luz blanca, otro de luz un poco más amarilla y uno un poco más bajo, un poco más suave. Mantén a la mano todos los materiales que necesitas, como bolígrafos, cuadernos y libros, para evitar distracciones, que estén cerca. Música ambiente. La verdad es algo que me ayuda muchísimo, sobre todo porque no me gusta no estar escuchando nada. Entonces lo que yo hago es poner mi lista de On My Mind. Aquí tengo muchas canciones de estilo lofi, no tienen voz, por lo tanto no me distraen. Es como que ponga Bad Bunny o reggaetón o algo así, porque pues obviamente me voy a distraer cantando. Créanme que van a hacer las cosas muchísimo más rápido. Yo cuando pongo esta playlist hago las cosas más rápido, me concentro mejor. E inclusive entro en un estado en el que digo, wow, estoy entendiendo todo. No sé si ustedes
pues también se identifiquen con esto. En fin, hasta aquí llegamos con el punto de crear un espacio inspirador. Y ahora sí vamos al último punto, que es no te olvides de hacer amigos. Tener amigos en la universidad es fundamental para sobrevivir y sobre todo para mejorar tu experiencia, pues ahora sí, de estudiante. La realidad es que por más tips que les dé de organización, de estudio, etcétera, si no tienes amigos o no estás rodeado de personas con las que te identifiques, la realidad es que se te va a hacer muy complicado, se te va a hacer muy pesado. Y más allá de tener una vida académica, también hay que encontrar el balance entre la vida social y la vida académica, que ninguna de las dos nos gane, porque es ahí donde empiezan los problemas y empieza el caos. Y ahora te preguntarás, ok, pero ¿de qué me sirve tener amigos? O pues, ¿cuál es el propósito de esto? Primero que nada, apoyo emocional. El tener a alguien con quien quejarte de tus clases, con quien quejarte de que tienes mucha tarea, la verdad es que ayuda a hacer que las cosas sean más llevaderas. Te ayuda a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que varias de las personas con las que yo estoy hablando tienen la misma situación y pues ya no te sientes tan mal. Segundo, colaboración. El hecho de tener a alguien en tu misma clase con la que digas que o tengas la confianza de decirle, ¿sabes qué? No estoy entendiendo este tema, tú lo estás entendiendo, y que te explique, o preguntarle simplemente, oye, ¿sabes qué? No voy a poder ir a esta clase, ¿me podrías pasar tus notas o los apuntes? La verdad es que te va a ayudar muchísimo. Hay que entender que no todo lo podemos hacer solos, y por más que nos guste ser individualistas, la verdad es que es mejor contar con alguien que te apoye. Y ahora también, una de las dudas que recibo mucho es, ¿cómo puedes hacer amigos? Entonces les voy a dar mis tips para hacer amigos, o los que yo al menos usé cuando estaba en primer semestre o cuando estoy en una clase donde veo que no hay nadie conocido. Pues esto es lo que hago. Primero que nada, participar en actividades extracurriculares. No tienen idea de los amigos que yo he hecho en situaciones súper random, súper aleatorias. Por ejemplo, en campamentos a los que me inscribo y digo de que, ¿por qué me inscribí a esta cosa? Mi ser social me dijo que me inscribiera a esta cosa y en realidad no va a haber absolutamente nadie que conozca. Pues obviamente en ese tipo de actividades termino conociendo personas con las que ya he compartido varias clases, pero simplemente jamás me había atrevido a hablarles. Y descubro que en realidad tenemos muchas cosas en común. También es importante que no solo se concentren en hacer amigos de su carrera, concéntrense en expandir su círculo. Porque tarde o temprano ustedes no saben si en un futuro van a crear, no sé, un proyecto y necesitan personas no solo de su área, si saben a lo que me refiero. Segundo tip, asiste a eventos. Muchas veces las universidades organizan eventos sociales, no solo me refiero a fiestas, sino organizan congresos, organizan conferencias, hay algún tipo de festividad o fiesta, sobre todo, por ejemplo, para los alumnos de nuevo ingreso, todas las universidades tienen eventos de bienvenida. Vayan, no los desaprovechen. Uno, se van a divertir mucho. Dos, van a conocer personas que pues, van a estar con ustedes durante 4 años, entonces vale la pena hacerlo. Cuarto, sé una persona abierta. Generalmente nosotros creemos que no hacemos amigos pues porque no le caemos bien a nadie. Pero también hay que ser abiertos, no hay que simplemente pensar, ok, pues alguien me va a tener que abrir en algún punto. No, ustedes también hagan el esfuerzo de socializar. Obviamente las personas no se van a acercar a ustedes si no se ven como personas amigables. Yo no me acerco a personas que no veo amigables porque pues digo, no, o sea, se va a enojar si le abro, ¿saben? Y pues estos son los tips que pude recordar de mis 9 semestres de universidad y que creo que no son convencionales o no son los clásicos tips que dan en todos los videos. Además de que quería compartirles un poco más de mi experiencia y contarles un poco más de las cosas que me han pasado por mis semestres, para que también se den cuenta que no todo es perfección. Entonces ya depende de ustedes si los aplican o no. Si tienen más tips, no duden en dejarlos en los comentarios. Si tienen alguna situación particular, ideas de videos, etcétera, o un saludo o lo que sea, pueden dejarlo en los comentarios. No se olviden de darle me gusta a este video y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.